Seguimos en You, no te pierdas nada. Cuando tienes que explicarle a tus padres que te ha robado el corazón ese príncipe nigeriano que te escribía mails de Vodafone You en Europa FM. Y es el momento de recibir a una pedazo de cantante y compositora. Está con nosotras Carmen Boza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. ¿Estupendamente? Bien. Sí, 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 súper bien. Oye, qué guay, qué guay. Como que además es muy buena hora, sí, me veo todavía bien, fresca, la cara bien, o sea, estamos bien. Sí, es hora fresquita, es muy buena. O sea, ¿notas cómo se va la destrucción a lo largo del día? Sí, el cuarteo, lo que es el cuarteo, ¿a qué hora por ejemplo. ¿Empieza el cuarteo? El cuarteo como cuando alrededor de las 2:30 o así, después de la primera comida ya empieza lo que es a cuartearse. 2:30 ya empieza. O sea, tenemos 3 minutos para que se empiece a cuartear. Sí, o sea, que hay que hacer la entrevista súper rápido. Rápido, rápido, dale. Oye, has sacado un temazo que nos gusta mucho, se llama Suave, y si te parece vamos a poner un trocito para que lo escuchen los users. Claro que me parece. Vámonos. No sé lo que decir, no sé lo que me pasa. Nadie va a estar esperándome allí cuando llegue a casa. Tiempo vuela, no, ese momento, ese momento con muchísimos. Me lo grabé con una mano aquí y la otra así. Hombre, es que si no, no te sale. No, si no pones, claro, una mano en el oído y no haces así como una ondita. Es no que te mete en el rollo, sí, sí. Oye, me gusta muchísimo este tema y he leído por ahí que te salió de un retiro espiritual y compositivo. Sí. ¿Eso cómo es? Cuéntame un poco. Es que yo soy muy de retirarme en general. Y bueno, pues estaba. Esto es una historia súper larga y voy a tratar así como de resumirla. Yo estaba viviendo aquí por ese entonces en Madrid, uh-huh, y me dio un siroco porque no tenía coche. ¿Sabes? El típico momento en que una llega a Madrid con un coche y luego dice, ¿para qué lo quiero? ¿Lo vendo? Tal. Y lo vendí. Y entonces, en un momento dado, tiempo después, me vi sin coche y dije, ¿qué coño hago yo sin coche? No puedo escapar de aquí, de esta ciudad, tal. Y no, no, entiéndeme, verá. Una tarde así, me metí en mi anuncio y dije, esto hay que solucionarlo. Entonces fui a mi anuncio a buscar un coche. Sí. Y resulta que encontré un señor en Mula, en Murcia, que vendía un coche, así una ranchera, un modelo así muy chulo que se llamaba Space. Era un modelo que también estaba en España, pero que era como de... ¿Ranchera? Sí, sí, como de... Muy ahí. Útil para el centro, ¿eh? Es que yo lo que quería era un retiro, ¿sabes? Claro. Entonces yo necesitaba una parte así de ranchera para esta fantasía que una dice siempre en tu cabeza cuadra. Meto yo un colchón ahí. Claro, claro, tumbarte de noche a ver las estrellas. Sí, sí, sí. Entonces pues yo me fui a Mula, me cogí un autobús, ajá, de noche para llegar por la mañana a Mula. Y con 900 euros en el bolsillo que me fui para allá. Muy bien. Y entonces yo llegué allí y contacté con este señor, quedamos en una cafetería, me contó que él hacía mercadillo, él trabajaba el tema mercadillo y que ya no le servía la ranchera, entonces se la quería quitar de encima, ¿no? Yo nunca había hecho lo que es el intercambio este así con una persona mano a mano y resulta porque me llevó a un descampado, allí que fui yo con él, en Mula, y el coche tenía una placa amarilla, cosa que yo no veía muy tal. Bueno, al final hicimos la transacción, resultó que el coche no estaba a su nombre, yo me lo llevé. Anda. Ostras. Fue una cosa súper rara, ¿no? Policía pero detrás, ¿no? De repente, no, sirena. No, no, no encartó, y yo iba parándome cada vez de poco, así, comía, tomaba algo, seguía un poquito más, iba como a 200 kilómetros, 200 kilómetros, hasta que llegué a Madrid. Y luego aquí, pues ya lo dejé un tiempo así aparcado ahí fuera de la Almendra de la M30, que es donde no se paga y tal. Y luego, un verano dije, necesito ya irme con este coche por ahí, pues no tenía papeles ni nada. Esto ya luego yo lo solucioné como pude. Y acabé en el Delta del Ebro, que es una zona preciosa. Yo, ajá, quería hacerme pues desde Valencia hasta arriba y yo ahí buscar la inspiración y terminar un montón de canciones que tenía en mi coche. Yo sabía que iba a morir el coche en ese retiro. Y acabé en una playa allí donde me llevó. El pobre murió al poco. Uh-huh. Que de hecho ese coche murió en presencia de una compañera vuestra que está aquí currando, de Condado. Anda, sí. Condado es nuestra realizadora. Sí, y la he escuchado por ahí, me da una voz. Pues ahí en una playa cualquiera terminé este tema y era en una playa donde daban los arrozales allí, en un pueblo que se llama Del Tebre. Ajá. Yo estaba ahí buscando, pues, no sé, algo que no había encontrado aquí en Madrid todavía y ese coche pues me llevó hasta allí, el señor de Mula también me llevó hasta allí. Y allí terminé este tema que estoy todo el rato diciendo que qué bien se está sola. Y estaba yo más sola que la una. Hombre, estaba ahí Condado, pero bueno, claro, es verdad que a veces, claro, si es que no... Si estaba Condado, el coche no murió. Igual lo mató ella, porque no te puedes fiar de Condado. Pero entonces, ese retiro te llevó hasta Suave. Me llevó a terminar ese tema, sí. Es un tema que había empezado ahí y luego al tiempo lo terminé por... Como a veces los temas, yo qué sé, se tiene una idea de que los temas los arrancas y los terminas en el momento, ¿no? Ya. Yeah. Pero este tema en concreto empezó ahí y luego tardó como 2 años en... Tardé 2 años en encontrar el estribillo al final. Como que sentía que no cerraba, no cerraba.
y lo arranqué allí hablando sobre la soledad y lo que es estar en el mundo y encontrarse con una misma, hacer como todo ese proceso de entenderse, yo qué sé, y de ir haciéndose también un poco mayor. Y lo arranqué allí y lo terminé porque conectó con una cosa que un día en el rastro aquí salí en Madrid, me encontré un manuscrito de una señora que pues falleció y había estado escribiendo poemas, por lo visto en su vida, y sus familiares, sus amigos lo habían editado eso, wow, como para sus allegados y tenerlo ahí, hacerle memoria a la mujer. Y me pareció bello, poético y a la vez también triste que hubiera acabado ese manuscrito allí tirado en el rastro, ¿sabes? Y me lo llevé yo. Y hablaba sobre la soledad y sobre el estar bien una misma consigo misma. ¿Te imaginas estarla sobre una ranchera y un tipo en mulas, ¿no? Que de repente dices, tía, que te llevo un descampado. Loquísimo. Y cerró ese. Yo entendí que eso, esa mujer estaba conectada con lo mismo con lo que yo estaba conectada cuando me fui allí al Delta del Ebro y estaba buscando algo. Y luego resulta que el título de ese manuscrito era Me gusta vivir muy suave. Y luego me encontré un libro de Pessoa, de Fernando Pessoa, un poeta que a mí me encanta, que se titulaba Suave vivir solo. Entonces como que todo conectaba y entendí que todas estas personas y yo de alguna manera me había unido a ese sentir, estábamos fatal de la cabeza y estábamos muy mal con el tema de la soledad y encontré ahí ese estribillo que es el que dice el tema, dice me gusta vivir muy suave, suave vivir historia, solo. Pues sí, aquí que a veces cómo preguntamos a la gente, oye, este tema... Porque me pega. Digo, mi colega en el estudio sin nada, en media hora estaba. Una cachimba de Kiká y vámonos, vámonos. Muchas veces has dicho también que cuando haces un disco entero como que te obliga a, digamos, a tener como una línea argumental cerrada y que eso a veces te puede cortar la creatividad. ¿Tú crees que en ese sentido la industria como que a veces no acompaña al sentido creativo del artista? Que te obliga a decir, tienes que hacer el single, ahora tienes que hacer el disco, ahora tienes que no. Bueno, sí, puede ser. También creo que ahora mismo, concretamente, está actuando mucho la urgencia de publicar constantemente. Sí, ya el disco nadie lo espera, ¿no? Claro. Ya es como sacar un single cada no sé cuántos. No sé, a mí yo es que en general... No sé qué concepto a la música urbana es. Está totalmente, va adherido a la música urbana, la sensación de que constantemente, cada semana prácticamente, que está... Y claro. Hay que estar... Esta expresión súper abstracta es generando contenido. Uh-huh. Hay que estar constantemente, pues bueno, publicando cosas, temas, mejores, peores, pero tal. A mí realmente trato de mantenerme un poco ajena a toda esa dinámica porque a mí personalmente me aturde mucho. Yo soy un poco mayor, creo ya, para estas dinámicas. Y luego, aparte, creo que a mí artísticamente pues nunca he sabido encontrar el equilibrio para hacer algo que a mí me satisfaga a nivel creativo y seguir estando como vigente y estar a ese ritmo. Entonces, pero bueno, ser creo creativo que mucha... y productivo, ¿no? Es sí, complicado. Pero, y sobre todo productivo en los términos que ahora mismo se emplean, ¿no? Como que es productividad, pero un poco... Sí, a toda costa, ¿no? Pase lo que pase, saques sí, lo que saques, no importa que no sea bueno, que sea semanal y venga y tal. Cantidad y la novedad por encima y de calidad. Ahí, ¿no? Sí, a ver, yo no es que yo aspiro a que lo que hago sea de la máxima calidad posible y a veces eso requiere, a veces sale en una semana o en incluso un día que tienes ahí como el toque y escribes un tema en un rato y otro en otras ocasiones la mayoría pues requiere de varios meses o incluso a veces años. Claro. Entonces bueno, pues yo lo único lo que intento es ser como fiel a ese proceso mío creativo para que al final lo que vaya quedando de mis canciones y mi obra a lo largo del tiempo pues sea lo más honesto y que yo mire para atrás y diga no dependí aquí de esta moda que estaba en este momento, de la urgencia del momento tal, sino que pues bueno, ya sea uno o dos o tres los discos que saque, pero que yo mire para atrás y diga ole mi coño. Estabas hablando de sentirte orgullosa de tu música y yo voy a indagar un poco en lo contrario. Te voy a preguntar, ¿alguna canción o algún grupo que digas me da vergüencita, pero me lo pongo? Típica canción que dices, hostia. Como un placer culpable, ¿no? Placer culpable, claro. O sea, yo te puedo confesar que a mí me pasa que me pongo el Háblame de ti de Los Pecos y me flipo muchísimo y acabo llorando. Pero, y acabas llorando. Sí, sí. ¡Háblame de ti! Hay un momento cuando vaya al agudito pero que hago... Es culpable, eso es... Hombre, a ver... Eso es historia. Sí, es historia antigua, de los más antiguos. Sí, sí. A mí me pasa un poco... No es culpable porque el hombre, pues la verdad que el chaval canta muy bien, pero yo es que con Luis Miguel lo flipo mucho. Luis Miguel. Uy, ¿te has visto la serie? No. Vas a flipar. Pero el otro día vi en un programa de estos así que hacen en Televisión Española, así que sacan archivos ahí de todo lo que tienen ahí, que tienen mucho. Sí. Y salió ahí Luis Miguel... Salía la música en la televisión. Qué tiempos.
pero mazo, que es que había actuaciones y de gente súper tocha internacional y tal, que venían aquí a España, les interesaba. Luis Miguel de chavalín, pero de chavalín, ¿cuántos años tendría el niño? 15, 12, si no, menos, con 7. Sí. Pero daba un poquillo de vergüenza, porque estaba como ahí cantando, no sé, como era una narrativa súper adulta, en plan... Sí. Había una mujer así muy grande proyectada en un sitio y él como que le cantaba como a ella. Como lagrimita, ¿no? Sí. Daba mal rollo y además él ya hacía como el movimentillo de cadera. Sí, las canciones de seducir cuando las cantan los niños es raro. Sí, pero bueno, él a mí me da cosilla ahí. El lingecito. Romances. Romances me tiene, ese disco me tiene, siempre me tuvo. Pues mírate la serie, porque te va a chiflar, vamos. O sea, costaría encontrar un argumento de ficción que se pareciera a la vida real de Luis Miguel. Sí, pero a mí me han dicho que la serie tiene carga, tiene... ¡Oh, madre mía! O sea, tu furgoneta de mulas... Se queda en nada, ¿eh? O sea, vas a flipar. Y bueno, lo que hemos flipado nosotros es que tienes muchísimos conciertos en esta época en la que es muy difícil tener muchos conciertos. Es una alegría anunciar que vas a estar en Burgos, en Valladolid, 15 de mayo, 22 de mayo Barcelona, 2 de junio Madrid, después te vas a Coruña, a Salamanca. ¿Qué tal te sientes, no? Después de un año de parada obligatoria, o año y media, digamos, ¿cómo te sientes yéndote a tantos sitios? La verdad que a veces me cuesta un poco... como está saltando constantemente, como se ha perdido un poco el ritmo y la inercia esa de estar constantemente en gira. Sí. Por un lado tiene una cosa buena y es que ahora pues de alguna manera como que valoro mucho más en fresco, de pronto cuando me lo han quitado durante mucho tiempo y ahora empiezo otra vez poco a poco a tener contacto con eso, me doy cuenta de que adoro hacer esto, pero claro que la rutina esa, pues de que se convierta en una normalidad, en algo que haces constantemente todas las semanas, pues le pierde un poco, no el respeto, sino como que no te parece tan nuevo, sino que estás constantemente en esa rueda. Sí, que estás ahí, ¿no? En esa dinámica y es ni te paras a pensarlo, ¿no? Es como el día a día de, venga, ¿dónde toca hoy? Lo das por sentado. Sí. La maleta y tiro para allá. ¿En qué restaurante vamos a parar en carretera? ¿Qué hora tenemos la prueba? No sé qué, como qué tal. Y de pronto ahora, como también está más espaciado en el tiempo y además hay como toda esa... Hay toda esa parafernalia alrededor de un concierto, las medidas, la gente va... tomando un poco de riesgo, haciendo un poco una apuesta y arriesgándose, entre comillas, aunque se están guardando mucho las medidas de seguridad en la cultura y en general todos los conciertos a los que he asistido son bastante estrictos con las medidas, pero sí que al haber todo ese romanticismo alrededor del momento, la gente tiene muchas ganas y tal, se crea como una energía muy potente y yo la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. También hay como una actitud ahora, percibo en el público como de escucha activa también, que antes no se daba tanto porque estaba ahí con tus colegas, con la vida, claro, hablando. Estar sentado y con... Como que de alguna manera sí, que te focaliza no más tan especial en... también. Que ibas un poco toda la putadilla semana, también, porque sí. La gente los ve que están como ahí ya, vence sí, un poquillo, sí, sí, sí. ¿No? Con la mascarilla y tal, no se puede beber nada ni nada, pero es verdad que hay hay como una especie de simbiosis o como una pequeña simpatía o algo así como entre la gente y en este caso yo, ¿no? Como de que estamos ahí compartiendo algo intenso. Uh-huh. Intensísimo, viva los intensos que estamos ahí. y estamos como, tanto yo lo necesito ese input del público como el público también lo recibe muy bien. Y la verdad es que la oportunidad de tocar en directo ahora mismo para mí es un regalo. Aunque está siendo, pues bueno, eso, un poco salpicado, pero yo lo valoro muchísimo y me lo atesoro muy dentro. Pues sí, es muy guay que se haya recuperado de alguna manera ese entusiasmo por algo tan especial como un concierto, que antes parecía que podías hacerlo en cualquier momento y no le dabas tanto valor. Y a nosotros nos ha encantado tenerte un ratito aquí en el parque, pero tenemos que seguir. Carmen Boza, nos flipa ese suave y sigue haciendo cosas, viajando con ellas y nos las traes aquí cuando las tengas. Claro. ¿Vale? Gracias. Carmen Boza del Yuki. Gracias.